Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, el clásico de la náutica argentina. Recuerden que nos pueden ver también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en nuestro programa Los Adelantos. Mirá. Te mostramos el top 5 de los accidentes más comunes de embarcaciones. En Argentina conocimos una joya de madera, una de las últimas grandes obras de Juan José Rapone. Y navegamos en el nuevo y exclusivo yate de 63 metros de Benetti Yacht. Puesto número 5. La furia del mar y sus tormentas han inspirado una buena cantidad de películas, pero lejos de la ficción, las tormentas en el mar son un espectáculo fascinante y a su vez el fenómeno natural más peligroso para una embarcación debido sobre todo a las enormes olas que ocasionan. La mayoría de los barcos modernos cuentan con diseños que les permiten cortar las olas de modo eficiente, pero esto no significa que estén exentos de un accidente o de sufrir toda la furia del mar. Puesto número 4. Otro tipo de accidentes habituales en el mar es la pérdida parcial de la carga que transporta los cargueros. Ya sea por condiciones meteorológicas, por errores humanos o por fallas técnicas, cada año miles de contenedores terminan en el fondo del mar. Los grandes cargueros transportan anualmente decenas de miles de contenedores con todo tipo de mercaderías. Los accidentes no solo provocan pérdidas materiales y económicas, sino también ocasionan grandes impactos ambientales dependiendo del tipo de carga perdida. Puesto número 3. Las estadísticas hablan de 100 naufragios por año en el mar de barcos que superan las 500 toneladas. Las causas de estos accidentes suelen ser meteorológicas. La fuerza de la naturaleza con sus tormentas y huracanes son capaces de vulnerar la resistencia del mayor de los navíos. Otro de los motivos de los naufragios son los encallamientos, ya sean por errores humanos o técnicos. Generalmente, los fuertes impactos se abre un rumbo en el casco, lo que provoca una gran entrada de agua, y de esa manera se produce el hundimiento. Puesto número 2. Las altas velocidades son las mayores causantes de colisiones de barcos contra los muelles. Se deben a errores humanos y también a fallas mecánicas. En algunos casos también influyen las condiciones climáticas adversas, lo que provoca la pérdida de gobierno de las embarcaciones y así se producen los impactos contra puertos, muelles y espigones. Puesto número 1. Al observar la inmensidad del océano, parece imposible imaginar que se produzcan choques entre barcos. Y sin embargo, las estadísticas muestran que este tipo de colisiones representan la mitad de los accidentes marítimos que se producen por año. Técnicamente, el choque de dos embarcaciones se denomina abordaje y en la mayoría de las ocasiones ocurren debido a errores humanos. En una época en que los adelantos tecnológicos, incluidos radares, deberían haber terminado con estos hechos, aún suceden casos como este choque entre dos grandes cargueros en el Canal de Suez. Curiosamente, los expertos afirman que la confianza en estas nuevas tecnologías provoca que la tripulación deje sus puestos de vigilancia y cuando los sistemas fallan, se produce el desastre. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Paralelo Cero Magazine es tu revista de náutica y lifestyle, los temas que a vos más te interesan encontrar en una publicación.
Podés ingresar a comunidadnautica.com y la bajás de manera muy fácil y gratuita. Acordate, Paralelo Cero Magazine puede ser tuya. Ahora aquí en Paralelo Cero, momento de la primera pausa, pero no te muevas de ahí que tenemos mucho, mucho por compartir en el día de hoy. Ya volvemos. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, una lancha clásica imperdible, una auténtica joyita del río. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Y Horacio Benzeni los espera a todos ustedes para compartir Esloras, un programa donde van a disfrutar del lanzamiento de las nuevas embarcaciones nacionales y un pantallazo a lo que es la náutica internacional. Ingresen a su canal de YouTube Esloras TV y por supuesto también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón. Gracias Lorena, y nuevamente en el Minuto Varón. Muchos navegantes van a ubicar la marca Webasto como calefactores, aunque en este caso se las vamos a presentar como un equipo de aire acondicionado. Esta marca alemana lanzó una línea, que obviamente ya tenemos en Varón, y la cual van a poder ver y disfrutar en un equipo autocontenido Split, que va a venir en diversos tamaños, hoy lo tenemos en 9000 BTU, y la cual ya incluye control digital, bomba y todo lo necesario para ser instalado. Nos vemos en la próxima y ya saben, pueden visitarnos en nuestra página www.varon.com.ar. Muchas gracias. Inspirada en emblemáticas embarcaciones italianas, Ráfaga es una de las últimas creaciones impresionantes de Juan José Rapponi, uno de los mejores ebanistas navales de la República Argentina. Hoy aquí en Paralelo Cero te la vamos a mostrar de punta a punta para que disfrutes hasta de sus detalles más sorprendentes. Disfrútala. Hola mis amigos de Paralelo Cero, hoy realmente los vamos a sorprender porque nos encontramos a bordo de una Rapponi 32, estamos con Horacio. Contanos cómo fue su construcción. Bueno, la lancha está inspirada en una Colombo 32, sí. Rapponi hizo tres de estas, esta es la tercera, la última. Embarcación que está muy pero muy bien equipada y también de gran porte. ¿Qué te parece si hablamos de sus dimensiones generales? ¿Eslora, manga? Bueno, la lancha tiene 32 pies de eslora, tiene 3 metros 20 de manga, tiene un calado de 60 centímetros y tiene un puntal de 1,60. La lancha está montada con dos motores Yanmar 370, con caja vidray, con autonomía a Punta del Este, 900 litros de combustible, 100 litros de agua potable, calefacción, baños con ducha, lugar de guarda para platos, vasos, heladera.
te parece si hablamos de los materiales que se usaron para la construcción? Bueno, los materiales son toda la estructura en Viraró, la obra viva es cedro, un doble forro, todo lo que es obra muerta se hizo todo en caoba y todo está laqueado con 32 manos de laca, según las normas RIVA. Bueno, la lancha en total tiene 12.000 remaches. ¿Escucharon? 12.000 remaches tiene. Remaches. Trabajo totalmente artesanal. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y vos me hablabas de su fondo, que tiene mucho que ver en esto de navegar sin mojar, sin salpicarte, el andar que tiene. Sí, Raponi le hizo la proa, el pecho de paloma, ajá, y le modificó lo que era la línea de agua. Entonces navega mucho mejor, es más preparada para el mar, no salpica, es una lancha muy agradable al manejar. Contame las repercusiones en el río. Sí, la lancha, la gente no puede creer que es una lancha nacional, que esto se hace acá y se puede hacer acá. Y sí, y con uno de los mejores ebanistas navales de la República Argentina, Juan José Raponi, que le mandamos un beso de paso a Raponi, ¿no es cierto? Sí, la verdad que un abrazo grande a Raponi y ojalá que se recupere pronto. Bueno. Ahora sí, Horacio, muchísimas gracias por invitarnos, por la nota, y en agradecimiento para vos, unas gafas Union Pacific para que disfrutes en el río. Muchísimas gracias y muchas gracias por la nota. Gracias a vos. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa. No te muevas de ahí, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero navegamos en un superyate italiano. Ya volvemos. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Benetti es uno de los astilleros más importantes de Italia, ubicado en La Spezia, y hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar una de sus últimas creaciones. Estamos hablando del modelo de 63 metros de eslora. Disfrútalo. A fines de 2017, el astillero italiano Benetti botó este imponente crucero en su histórica planta de la ciudad de Livorno, Italia. El barco tiene una eslora de 67 metros, un calado de 3 metros 20, desplaza 1.130 toneladas. El depósito de combustible es de 40.000 litros. La autonomía en navegación, 5.000 millas náuticas. Está motorizado con dos Caterpillar de 1.380 kW de potencia cada uno. Tiene alojamiento para 12 personas y dependencias para 14 tripulantes.
Bautizado con el nombre de Sea Sense, sentido del mar, el crucero con proa recta y de elegantes líneas muestra el concepto de diseño del holandés Cor Rober en su primera comisión para el astillero italiano. El desarrollo de la arquitectura naval quedó a cargo de la oficina técnica del astillero. Todo el proyecto giró sobre la premisa de privilegiar la relación con el entorno natural. Uno de los principales pedidos del propietario fue que las áreas exteriores fueran lo más espaciosas posibles para mantener el máximo contacto con el mar. Y esto se advierte especialmente en el área de popa en la cubierta principal, donde tiene una gran piscina rodeada de un amplio solarium. Este lugar se conecta a través de enormes puertas corredizas vidriadas con el singular salón principal, el que se integra y amplía aún más el espacio exterior. El sentido contemporáneo de los interiores, por otra parte, es el resultado de la colaboración entre los arquitectos de Benetti y el estudio Area Arquitectura de Los Ángeles, Estados Unidos, en lo que fue su debut en el rubro de la industria de los grandes barcos. Las comodidades incluyen 6 suites donde se pueden alojar hasta 12 personas. Los dos motores Caterpillar de 1.380 kW le permiten alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos y medio y 15 nudos en crucero, mientras que con un promedio de 12 nudos de velocidad tiene una autonomía de 5.000 millas náuticas. Benetti Yachts es, desde 1873, uno de los líderes mundiales en la construcción de megayates de lujo. Han botado más de 350 barcos. Cuentan con más de 300.000 metros cuadrados de instalaciones de producción en 3 astilleros en Italia. Y tienen en la actualidad 35 barcos en construcción, 3 de los cuales superan los 100 metros de eslora. Parafraseando con su nombre, allí dejamos al Sea Sense navegando con todos sus sentidos en el mar. Y antes de la despedida de nuestro programa, los quiero invitar una vez más a ingresar a comunidadnautica.com. Es un portal muy, pero muy completo de náutica nacional e internacional. Aquí vas a poder ver los tests a todas las embarcaciones nacionales, las noticias de último momento todos los días y, por supuesto, la tendencia mundial. Acordate, comunidadnautica.com. Puedes entrar todos los días a la hora que quieras. Ahora sí, momento de la despedida. Les dejo un beso muy, pero muy grande y los espero aquí la semana que viene para seguir disfrutando. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!